Vecinos y vecinas, buenas tardes. Llevo 25 años viviendo en Tiana, un pueblo que me enamoró y me acogió como si hubiera nacido en él. Nací en Badalona, entre el barrio de La Salud y Llefià. Mis padres, por falta de recursos, vivieron de alquiler durante unos años, pero luego pudieron comprar un piso a través del patronato de la vivienda, como las casas de la Ciudadella, de Tiana, o como las promociones que años más tarde se han hecho con el Insol. Algunos de los que estamos aquí hoy venimos de Badalona, de barrios como Llefià, La Salud, Santo Cristo o incluso del centro. Venir a vivir a Tiana fue un cambio importante para mí y para mi familia. En el año 1999 aún había muchas cosas por hacer. Decidí trabajar para el pueblo que me acogió e intentar mejorar la vida de mis vecinos. Primero desde una asociación de vecinos que quería, por encima de todo, sentir que la nueva zona que había nacido estuviera integrada. No solo en servicios y en seguridad, sino también aportando a la comunidad. 20 años más tarde, en 2019, sentí que podía ser útil desde el ayuntamiento y me impliqué en un proyecto político de pueblo, una agrupación de electores, Junts per Tiana, que escuchando a los vecinos, a todos, quería mejorar la vida de la ciudadanía y de los servicios municipales. Me integré en el pueblo para que el proyecto político pudiera conocer de primera mano las realidades y necesidades de las personas que deciden venir a vivir a Tiana desde una nueva urbanización. Nunca me he sentido excluida ni menospreciada por no haber nacido en Tiana y haber venido a vivir en una de las zonas de las nuevas urbanizaciones. Nosotros empezamos a vivir donde antes habían zonas verdes y nunca, al menos a mí, me lo han reprochado. Solo me han invitado a conocer mejor el pueblo donde decidí venir a vivir. Es importante que las personas que viven en el pueblo hagan comunidad con los vecinos más cercanos o con los que les queden más lejos. Esto nos ayuda a entender distintas realidades y nos hace ser más grandes como sociedad. No sé qué pasará en el futuro. Quizás tenga que volver a Badalona o tal vez me pueda quedar para siempre en Tiana, pero seré yo quien decida. Tenemos la obligación de velar por aquellos que desean quedarse a vivir en Tiana y no cuentan con los mismos recursos como algunos de nosotros. Debemos darle la oportunidad de iniciar un proyecto de vida permitiéndoles elegir dónde vivir, ya sea en Tiana o en un barrio de Badalona, sin la obligación de irse por falta de opciones, como hicimos nosotros. Los que venimos de otros pueblos y ciudades, y ahora vivimos en Tiana, no podemos olvidar que en los barrios donde vivíamos no teníamos zonas comunitarias con piscina. No contábamos con tantas zonas verdes, árboles y parques infantiles. No disponíamos de equipamientos adecuados. No podíamos aparcar cerca de casa. Teníamos que dar 25 vueltas para encontrar un sitio y a veces encima de la acera. No vivíamos en bloques de pisos de una altura máxima de 3, como en Tiana, sino en bloques de 8 o más de altura. Y tampoco teníamos vistas despejadas. Y lo que nos encontrábamos era un bloque enfrente. Es importante no olvidar de dónde venimos, porque la vida da muchas vueltas. Hoy tienes una familia y una vivienda, pero mañana podrías enfrentarte a una separación o a la pérdida de tu trabajo o incluso como ha pasado cerca de aquí en Valencia. En ese momento podrías darte cuenta de que no puedes soportar los gastos de tu vivienda actual y necesitas buscar un piso más pequeño. Pero ¿qué pasa? Los alquileres son altísimos y los de compra son imposibles. ¿Eh, Alex? La agrupación de electores a la cual pertenezco, uno de los objetivos que tenemos es la de mejorar la vida a todos los que vivimos en Tiana. Jamás se nos ha pasado por la cabeza que si algún día gobernábamos, haríamos un proyecto que perjudicase a los vecinos.
Es verdad que todos no podemos tener la misma percepción de las cosas sobre un mismo objetivo. Unos lo veremos de una manera y otros de otra. Ustedes, regidores de la oposición, dicen que hay que tener un consenso político, ¿no?, con los vecinos. Muy bien. ¿Qué hicieron con el consenso de los vecinos de la Riera de San Bru con la construcción de pisos de Can Matas? ¿Qué hicieron con el consenso en la construcción de pisos de Calfraras y Can Galleta? ¿Qué hicieron con el consenso en la construcción de casas de Besans y Las Costas? ¿Y con la construcción de pisos de Creuda Terma? ¿Y del Carmelita y Joan Garí? ¿Y lo que hicieron en 11 de septiembre, Calle Matas, Verge a la Mercè y Verge del Carme, que en lugar de preservar las casas que habían, han construido bloques de pisos? ¿Se ha consultado alguna vez a los vecinos? El Plan General Metropolitano de 1976 marcó las reglas del juego. Solo un gran acuerdo político pudo cambiar el curso de la historia urbanística de Tiana, protegiendo toda la zona de la Alegría. Y otro acuerdo político que ha perdurado a lo largo de los años ha hecho que centenares de jóvenes y no tan jóvenes hayan podido formar una familia en su pueblo con las distintas promociones de vivienda pública. No se puede romper ese acuerdo en plena crisis habitacional. Es cuestión de prioridades y voluntades políticas para resolver verdaderamente los problemas de la sociedad actual. Tiana ha cambiado muchísimo. Los vecinos nacidos aquí han visto la transformación del pueblo. Y los que hemos venido a vivir hace 20 años también. El pueblo ha cambiado para acoger nuevos vecinos. No expulsemos ahora a nadie. Somos unos privilegiados por vivir en Tiana. Disfrutemos del todo el pueblo, paseando, haciendo deporte, en bicicleta, sentado en un banco o en cualquier parte, saliendo a la calle, disfrutando del entorno de la Plaza de la Vila, de la Serralada Marina, de la Ermita, la Parroquia, el Rucar y de tantos rincones que desde un balcón no se pueden contemplar. En lugar de oponerse a un proyecto, yo pediría a la oposición que propongan soluciones y que integren las necesidades de todos los ciudadanos. Trabajemos juntos para que Tiana siga siendo un lugar donde todos podamos sentirnos en casa y donde las vistas se compartan y se celebren y donde cada rincón de nuestro pueblo sea un motivo de orgullo. Gracias.